ya se levanta la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta la televisión de la gente. Amigas y amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlas, saludarlos. Una vez más con ustedes en Colombia se levanta. Este programa puede verse en el canal universitario de televisión todos los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 9 y 30 de la noche. Se puede ver por el sistema de cable UNE, por Claro Análogo, Claro Digital y también por Global Televisión. En los principales sistemas de cable puede verse Colombia se levanta, el canal universitario de televisión. Quiero comentarles que cuando apenas iniciaba gestiones como concejal, el doctor Juan Carlos Olaya del Movimiento Político Mira en Cali, el doctor Juan Carlos Olaya recibió la visita del Sindicato de Carretilleros de Cali. Y el sindicato le dijo al concejal que había sido engañado por otros concejales en campaña política y que realmente no les habían ayudado a solucionar un problema. ¿Qué problema no les habían ayudado a solucionar? Que ya había una sentencia de una corte nacional que decía que en el proceso de sustitución de las carretillas debía al carretillero proveérsele un carro para trabajar, dársele un contrato para mover los escombros, o que se le debía propiciar el ingreso a una nueva vida laboral. Y que eso ningún alcalde anterior lo había cumplido. El concejal Juan Carlos Olaya de inmediato estudió el asunto, puso unos abogados y encargó a la doctora Sandra Quiñones. Ustedes van a escuchar que los carretilleros le dan por todas partes gracias a la doctora Sandra, a la doctora Sandra, a la doctora Sandra. ¿Quién es esa doctora Sandra? Es una abogada que trabaja en la unidad de apoyo del concejal de Mira, Juan Carlos Olaya, y esa abogada fue la encargada de iniciar el proceso, acompañar jurídicamente a todos los carretilleros para esa sustitución que hoy se está haciendo y que ya comenzó con la entrega de los primeros 22 vehículos completamente nuevos a los carretilleros de la ciudad, y se espera sustituir más de 600 carretillas en Cali. Estoy contando esto porque ya aparecieron otros a decir que ellos fueron los que hicieron eso. Ya con los elementos, el concejal Juan Carlos Olaya citó a un debate en el Consejo de Cali. Citó el concejal de Mira, Juan Carlos Olaya. Él citó, él fue el que promovió debates para que se visibilizara el problema. Y una vez visibilizado el problema, pues la alcaldía procediera. Y efectivamente eso surtió efecto porque la alcaldía dio los recursos, el propio Alberto Haddad, que era el secretario de tránsito de la ciudad, le dijo al concejal Juan Carlos Olaya, lo nombro veedor de ese proceso, ya que usted es el que nos ha traído ese problema para solucionar. Sobre ese problema, o sobre ese tema, que ya comenzó la sustitución, ya se entregaron los primeros vehículos nuevos, pues obviamente tiene que estar muy contento el concejal Juan Carlos Olaya. Aunque algunos paracaidistas han tratado de decir que ellos fueron, y algunos carretilleros despistados han tratado de decir otra cosa. Pero los hechos, las pruebas están en el Consejo de Cali, todo indica que quien realmente metió el dedo en la llaga y ha logrado con sus debates en el Consejo de Cali que los carretilleros tengan hoy vehículos nuevos, es el concejal del Mira, Juan Carlos Olaya. Veamos la nota sobre la entrega de los primeros vehículos. Colombia se levanta, un programa para la gente,
Colombia se levanta. Sí, un saludo especial para todos. Efectivamente, desde el primer día que llegamos al Consejo en el 2012, el primer debate de control político que promovimos fue este, el de los carretilleros y también el de los recicladores. Hoy vemos pues el resultado de varios debates de control político, de un acompañamiento constante, continuo durante 2 años en la administración, pues con los abogados nuestros y con el equipo de trabajo, mesas de trabajo con los carretilleros también. Y hoy vemos pues que se comienza, no con la totalidad de los carretilleros, que son 800, 890 aproximadamente, hoy se comienza con los primeros 20 o 24 vehículos. Es un comienzo de 10 años atrás que no se había hecho nada. Entonces, hay todavía falencias, hay todavía inconvenientes, pero bueno, lo importante es que se comenzó el proceso, que ya hoy comienzan 24 personas carretilleras con su carro propio, que no les costó un peso, sino que se está dando el cumplimiento a la sentencia, la TC355 del año 2003, que dice que cada uno tenía que tener su vehículo propio como sustento de vida y como proyecto de vida. Es un gran logro entonces para la ciudad de Cali, que comencemos con estos proyectos de ciudad tan importantes para el beneficio de todos los carretilleros. Bueno, pero doctor Juan Carlos, volviendo atrás, ¿cómo inició este proceso? ¿Cómo fue que usted empezó a indagar en este proceso para que hoy en día se lleve a cabo esta entrega de estos vehículos? Bueno, sí, desde el Consejo cuando entramos, pues fuimos previas reuniones con los carretilleros, con las personas, y entonces nos comentaron la problemática que había la sentencia. Investigamos todo, pues cogimos los argumentos para hacer el debate, y como le repito, ese fue el primer debate que hicimos. Y ahí para allá se ha venido con un acompañamiento con nuestros abogados, con los carretilleros también, y hemos venido trabajando mancomunadamente con muchas dificultades, porque han pasado en estos 2 años muchas dificultades, pero entonces hoy se ve el cumplimiento a esto que se estaba necesitando con tanto anhelo, porque eran, como les digo, el año 2003 donde no se cumplía esto. Por lo tanto, todo este recorrido para nosotros es satisfactorio, que ya se comience con que estas personas ya tengan un proyecto de vida definido y que cada uno reciba su carro, cada carretillero, entrega el caballo, entrega la carretilla y su carro completamente gratis para que siga trabajando. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas después de todo esto? Bueno, después de todo esto, son los primeros 24 que van a entregar. Viene otra tanda de 140 aproximadamente, como son 165 en la primera tanda. Ya entraremos fuertemente en este fin de año, que viene el presupuesto municipal para el año 2015, para asignar más recursos, para que ojalá que al 2015, terminando el 2015, estén sustituidos los 890 carretilleros y entren los 890 carros a trabajar para todas estas familias. Bueno, muchísimas gracias, concejal, y que siga trabajando ardua por toda la comunidad caleña, pues que necesitan personas así como usted, que siempre esté pendiente de estas problemáticas y que con el transcurrir del tiempo se va dando una solución. Claro que sí, por supuesto, para eso está esta bancada del Movimiento Mira, para trabajar fuertemente por las clases menos favorecidas. La otra Sandra, mami, y el alcalde aquí de Cali, Guerrero, también, muy todos, ¿para qué? Y necesito que sigamos todos así para los otros compañeros, mami. Claro, son 165 vehículos los que están en esta primera entrega. En esta mini entrega de hoy son 22, porque estamos dependiendo de la licencia de conducción, que poco a poco la escuela que está haciendo la expedición de la licencia va graduando, digámoslo así, a nuestros conductores. Entonces ya tenemos 22, hoy graduamos 10 más, hoy le entregué la licencia de conducción a 10 más de estos 22. Esperamos la próxima semana entregarle a unos 15 más para que en unos 10 días, 15 días tengamos 32 o 30 al menos para hacer otro evento similar a este y entregar otros 30 vehículos y así sucesivamente hasta completar los 165 de esta primera etapa, digámoslo así. Pues hombre, para mí es grato recibir un caballo ese, el que me tocó. Pues así me hubiera tocado otro de menos calidad, pues también estaría contento, porque pues de pronto mi propósito no es llevármelo para trabajar, sino para tener la finca, darle una mejor vida, aunque según parece el caballo está bien tenido, el que me tocó. Este caballito se llama Juancho, lo llevamos a una pesebrera allá al corregimiento del Cremal, va a estar bien cuidado, como lo ven, ahí está el nuevo dueño, que es el niño, es un caballito que va a tener su veterinario, va a tener el cuidado especial, para que tenga unas condiciones dignas como se lo merecen estos animalitos. Lo primero, jubilarlos, que descansen, que tengan una mejor vida y llevarlos a Jamundí, me los llevo a Jamundí a una finca, que descansen, que estén en potrero, en libres. ¿Y la persona que los tenía, qué le dijo?
Pues mira, Patas Blancas, llevaba 13 años con él, quedó muy triste, pero le dije que se quede tranquilo, que yo lo voy a querer más que él, y que se lo voy a cuidar. Y Paloma sí lleva menos tiempo con la persona, pero también saben que quedan en buenas manos.